Bueno, agradezco mucho esta invitación en este magno lugar para hablar del tema que me gustaría cambiarle de enunciado. Quizás en vez de la reforma educativa, sería bueno hablar desde ahora en adelante la transformación de la educación hacia una descolonización de la pedagogía y explicar el tema. Yo como maestro me gusta tener mi pizarrón, así que lo acercamos más. Sigamos adelante. Ahí, aquí. Como maestro de la primaria. El tema que quiero exponer es el siguiente, se lo enuncio primero muy claro. Creo que todo el debate de la llamada reforma educativa es puramente formal. Y quiero explicar qué significa formal. Formal no porque la forma se oponga a la materia, como digo, la forma del micrófono, sino formal por la forma de hacer algo, por el procedimiento, lo procedimental. Se habla entonces de que si va a haber o no va a haber evaluación, para de esta manera poder dejar fuera a maestros críticos. O es decir, una finalidad política, pero formalista. Y no se habla del contenido nunca. O es decir, no se han debatido qué es lo que habría que críticamente esencial enseñar en el país. Y esto es gravísimo, porque diría yo que ha sido dirigido por no maestros ni pedagogos, sino por políticos formalistas que querían lograr fines políticos y no pedagógicos. Y por eso que la enseñanza es un desastre en el país. Los niños no están siendo educados, los jóvenes tampoco. Y además, no se necesita tanto tiempo para poder, en 6 años, cambiar la interpretación del mundo de toda una generación. Quiere decir que un gobierno que quiere transformar el país debe transformar la interpretación del mundo de la juventud, que serán los adultos del futuro. Y 6 años son esenciales. En 6 años se puede cambiar la interpretación, pero el asunto es de qué se trata. Con una reforma puramente educativa, didáctica, diría yo, para enseñar de esta manera o de la otra, no se va al contenido. Y voy a insistir mucho en el tema porque no se discute. Y no se ha discutido hasta el presente prácticamente nada. Y me parece que hay que centrarse en eso. La pedagogía moderna, entre comillas, y la voy a criticar, que la instaura, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, en un libro que se llama El Emilio, propone una enseñanza a individuos. Y esto sigue siendo la finalidad de muchos grandes pedagogos hasta el presente. Individuos. El Emilio es un individuo. Además, miren qué interesante. Rousseau dice, es un niño huérfano. De tal manera que no tiene padre, ni madre,
ni antecedentes, es como un producto novedoso. Claro, era la burguesía moderna que necesitaba educar un nuevo tipo de sujeto, no medieval ni anterior a la modernidad. Y por eso es que era teórica, memorativa y individualista. El niño tenía que repetir, tenía que memorizar. ¿No hemos sufrido todos acaso en la escuela que se dice algo y el niño tiene que saber repetir, pero no crear? Y claro, después no vamos a tener creadores, sino repetidores. Sucursaleros, dice un compañero. No crean cosas, sino ponen una sucursal. Miren qué notable. Puede alguien ser no creador de la Coca-Cola, sino poner una sucursal de Coca-Cola y ser el que pone sucursales en todo el país y llega a ser presidente. Y entonces es un sucursalero y no es un inventor. Pero un inventor supone... Pero un inventor hay que formarlo. Y para formar un inventor hay que darle capacidad de que... Si gusta escribir, se puede mejor mover con esto. ¿Cómo? En vez de la diadema es mejor este. Bueno, vamos a hablar con él. Una cosa es enseñar a repetir lo que otros han hecho y otra cosa es inventar lo que se ve. Y entonces es ya una cuestión. Pero sin embargo, sigue siendo una cuestión formal de ser mejor si uno inventa. Pero además... es necesario que sea concebida la educación de otra manera. El gran Jacques Rousseau del siglo XX es un latinoamericano que se ha impuesto en todo el mundo. El más grande pedagogo del siglo XX se llama Paulo Freire. Y Paulo Freire no parte un Emilio huérfano al que le vio a poner en la cabeza lo que la burguesía moderna necesita, sino que tiene padre y tiene madre y es miembro de un pueblo y tiene una historia y tiene tradiciones. De tal manera que un niño indígena llega a la escuela y una señorita moderna a los rusos le dice: no me hable su lengua, que es una lengua salvaje, hable el castellano. Y entonces el pobre vuelve a la casa y le dice a la mamá: mamá, no hablemos nuestra lengua otomí o nahua, porque es una lengua primitiva. Pero miren, si siguiera la línea de Rousseau, la señorita le diría: joven, ¿qué habla usted? Yo hablo el castizo, el español, pero mejor hablo el otomí. Ah, usted es un sabio. Porque yo mismo, la señorita, hablo una lengua, el castellano, pero usted habla dos, y entonces usted sabe más que yo. Ese niño volvería a la casa y le diría a la mamá: mamá, la señorita me dijo que tú eres sabia porque me enseñaste una lengua y que yo sé más que ella, porque hablo dos lenguas y ella solo habla uno. Y además me dijo que vamos a estudiar la historia de los otomí para que sepa quién soy, porque no soy un huérfano, sino el hijo de un pueblo milenario, porque estoy en esta tierra. Bueno, los primeros que en este Valle de México cultivaron la tierra, agricultores, hace ya 7000 años, y México es una de las grandes columnas de la historia universal. El Egipto, la Mesopotamia, la India, la China, Mesoamérica y los Incas son las seis grandes culturas sobre las que se construye la historia mundial. No está Estados Unidos. Los pobres estadounidenses
acaban de llegar hace 2 siglos y medio y son bastante ignorantes. Y se creen ellos muy sabios, pero no lo son. En el Metropolitan Museum de New York se puso una exposición, 30 siglos de arte en México. Y llegó un norteamericano y dijo, debe haber un error, ¿cómo 30 siglos? Debe ser a lo más 3 siglos. Ellos tienen 2 siglos y medio de cultura desde que llegaron los pilgrims. Nosotros tenemos 30 siglos y más de cultura. Entonces, ese otomí tendría que volver a su casa pensando que es parte de una gran cultura mundial. ¿Se dan cuenta ustedes lo que es el contenido? No estoy diciendo que se le enseñe la historia de manera muy moderna con medios electrónicos. Estoy hablando de lo que se enseña. Y eso hay que empezar a discutir. La reforma del contenido de la enseñanza. Les voy a dar un ejemplo, porque este ejemplo es masivo. Yo he dado conferencias, debo decirlo, prácticamente en todo el mundo. Lo he dado en Pekín y en Shanghái. Lo he dado en Madurai o en Delhi. Lo he dado en Bangkok. Lo he dado en la isla de Mindanao y en Manila. Lo he dado en El Cairo, en Marruecos, en Sudáfrica. Lo he dado en todas las grandes ciudades universitarias. Berlín, Londres, París, Madrid, hace poco en Roma. De Estados Unidos conozco también. He sido profesor en Harvard, he sido profesor en Yale, he sido profesor en muchos lugares. De América Latina en todos los países. Y además en muchas islas del Caribe. Y siempre he hecho esta pregunta, que se la hago a ustedes ahora. ¿Quién estudió la historia con otra periodización de aquello de la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna? ¿Quién estudió la historia universal con otro esquema? ¿Y sabe qué me pasó? En China y entre los árabes y en el África, Sudáfrica, nadie levantó la mano. Todos estudian ese esquema de la historia en el mundo. ¿Y hace cuánto tiempo que existe esta periodización de la historia? 2 siglos. Lo inventaron los románticos alemanes. Novalis dice: nosotros inventamos la antigüedad. No había ese esquema. La antigüedad, inventada por Europa, empieza en la China como la cultura más antigua, la India, los persas, los medas, los griegos y los romanos, la antigüedad. Y después llega la Edad Media. La Edad Media, los caballeros medievales, todo. Y luego la modernidad. Todos hemos estudiado eso y no solo. Lo enseñamos en nuestros métodos, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en los doctorados y en los postdoctorados. Y si yo le dijera que fuera una pura invención que no existe, que es puramente eurocéntrica, la Edad Media es el tiempo en que Europa fue sitiada por el mundo árabe y por último otomano, y desde el siglo VII que se expandieron los musulmanes hasta 1492 que salieron por el Atlántico, quedaron aislados de la historia. La Edad Media vale solo para el mundo latino-germánico y no hay Edad Media en ninguna parte del mundo fuera de Europa. Y el feudalismo es un sistema exclusivamente de Europa, no existe en ninguna parte. Y nosotros creemos que es universal y se lo enseñamos a nuestros niños. ¿Dónde está la antigüedad en América Latina? No existe. ¿Estuvimos nosotros en la Edad Media? Tampoco. Estamos fuera de la historia. Y esa historia, donde estamos fuera, la enseñamos. En 1892
se festejó el cuarto centenario del descubrimiento de América y se puso una estatua de Colón en la Avenida de Reforma. ¿Sabían ustedes? Fue así. Descubrió América Colón. Yo diría, señor, no me insulte. Yo soy americano y los que estaban aquí antes de Colón no eran humanos, no habían descubierto América, hubo falta de que vinieran los europeos para que existiéramos o los norteamericanos. ¿Cómo descubrimiento de América? Me está insultando. Significa que aquí no había seres humanos antes, eran miembros de la fauna y de la flora, los indígenas. ¿Y de dónde vinieron los indígenas? Bueno, pues, vaya a saber, de la luna, porque en la historia que estudiamos, cuando aparece Colón, descubre América y ahí estudiamos a los indígenas. Estudiamos una historia que nos ignora y nos anula y le enseñamos desde la primaria hasta el postdoctorado en las universidades. Reforma educativa significaría hacer una visión de la historia muy distinta. Les voy a dar un ejemplo. ¿De dónde vienen las culturas americanas? Las nuestras. ¿Me permite mi agua? Bueno, cualquiera, me la abre porque si no... No nos preguntamos demasiado. Tendríamos que saberlo porque fueron pueblos de una altísima cultura. ¿Qué decir los aztecas y los mayas? Los mayólogos ahora están descubriendo cosas tremendas en nuestro pueblo. Es nuestro pueblo y el niño tendría que sentirse honrado de ser de este gran pueblo. Miren, debo decirle, estamos hablando de la cuarta transformación, pero hay seis etapas, no hay cuatro, porque no empezó todo en 1810, creo. ¿De dónde sale Nezahualcóyotl? Un gran sabio, un gran místico, un gran esteta. ¿En la cuarta? No, estaba antes de la invasión de América. Cuidado, le cambié el nombre. Colón no es el que descubrió América. Fue el que comenzó la invasión de una cultura extraña a nuestro México y América Latina. ¿Ven? Eso sería una reforma educativa. La invasión de América empezó el 12 de octubre de 1492. ¿Fiesta? ¿Fiesta de qué? De la raza. ¿De cuál raza? ¿Del indio? Sí, sí, lo mataron. ¿De los españoles? Ah, sí que nosotros festejamos a los españoles. ¿Somos mexicanos o somos españoles? Eso es reforma educativa. Hay que empezar a cambiar la cabeza. ¿Se dan cuenta? De esto no se dice ni una palabra. No se tiene conciencia de la colonialidad mental. Por eso que reforma educativa es descolonización mental, epistemológica, le llamamos ahora. Episteme en griego significa ciencia. Es descolonizar la ciencia, cuidado. Hasta las grandes universidades nuestras, no he hecho una encuesta, pero miren, el 90% de mis colegas en la universidad, las mejores, la UNAM o la UAM, son eurocéntricos. Creen que los griegos fue el origen de la filosofía. Y los mismos griegos dicen, nuestra filosofía viene de Egipto. 3.000 años antes de Aristóteles, y eran negros, afros, no blanquitos, afros. De tal manera que eran negros, la gran cultura egipcia, que es la madre de las culturas del Mediterráneo. Y entonces
hay que empezar a dar vuelta también la historia. Heródoto, Platón, Aristóteles dicen, nuestra filosofía viene de Egipto. Pero los alemanes dijeron, la filosofía viene de Atenas. Y entonces Atenas es el origen de la gran cultura, del gran arte, de la gran filosofía, una invención eurocéntrica que no existe. Y además, ¿dónde está la filosofía china? ¿Dónde estudiamos la filosofía de la India? Ahora que se denigra el mundo musulmán, ¿qué sabemos de la cultura musulmana? Tenemos una formación exclusivamente eurocéntrica. No podemos ni leer el diario, porque dice que en Irak los chiitas toman el poder y los sunitas están en contra. Me gustaría hacer una encuesta. A ver, ¿quién sabe la diferencia entre sunitas y chiitas? El uno por mil. Quiere decir que somos ignorantes. No conocemos ni las culturas del sur. Ah, pero Europa sabemos que Rómulo y Rémulo fundaron el Imperio Romano. ¿Y quién fundó el Imperio Azteca? Cuando le pregunto a los alumnos, ¿quién es Tlacaelel? No saben. Y es el Rómulo y Rémulo de México, no de Roma. Se dan cuenta lo que es la reforma educativa. Me dieron una hora y no un semestre, así que no puedo hablar mucho. Pero les voy a hacer rápido un esquema de lo que sería una historia. ¿Historia de qué? Historia de equipos que hay que formar de inmediato para hacer de nuevo todos los textos gratuitos de la escuela, desde el primer año hasta el fin del doctorado. Hay que hacer nuevos textos para que los alumnos sepan de qué se trata. Les voy a hacer un esquema para que ustedes entiendan. Al norte del Gobi, cuando digo el Gobi, ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues un desierto que está al norte de la China. Entonces voy a ahora usar mi pizarrón aquí de colegio primario, como es bueno. El Gobi. Del Gobi, pero en el Paleolítico, hubo un grupo de pueblos que eran muy fuertes y a su vez expandieron a los otros. Todos nuestros pueblos originarios vienen del Asia. Todos nuestros indígenas son el extremo oriente del extremo oriente. Ahora, genéticamente, se sabe que los genes de nuestros indígenas son 80% asiáticos y en buena parte polinésicos. Así que sabemos nuestra historia por los genes. Vienen desde el centro, aquel expansivo del Asia, hacia América. Y lograron hacer dos grandes culturas, Mesoamérica y los Incas. Pero surgen cruzando Bering a pie, porque los glaciares eran distintos, y llegaron a este continente, allá hace 30.000 años, el Homo sapiens. Descubrieron América, algo antes que Colón. Pero allá al norte llegaron hace como 30.000 años, pero al sur llegaron hace 12.000 años a Tierra del Fuego. Y entonces fueron caminando y pasaron por aquí y se expandieron con los tupis guaraníes en Brasil, etc., hasta el sur. ¿A quién se emparentan culturalmente nuestros indígenas? A otros pueblos que proceden del mismo núcleo ético, mítico de Mongolia. Por ejemplo, la China. La China y nuestros indígenas tienen elementos culturales idénticos. Por ejemplo, los chinos dicen el origen del mundo es dual y lo representan de manera de un círculo y una S, el yin yang. Dos elementos al origen del universo que va a ir construyendo todo el universo, haciéndose 4, 8, 16, etc.
Miren qué notable. En México, al Museo de Antropología, vemos las representaciones de Omé de otro. Omé de otro. Vamos a escribir Omé de otro. ¿Qué significa Omé de otro? Preguntarle eso a un mexicano es casi un insulto. ¿Cómo no van a saber? El gran dios de los aztecas. Pero la mayoría ni sabría. Hay que hacer una transformación educativa. Omé es dos. De otro es el cuate, el dios. Es el dos divino. Madre, padre del universo. ¡Ah, qué casualidad! Para los chinos el origen es el dos. Para los aztecas es el dos. Es Quetzalcóatl. Quetzal, las plumas del gran pájaro, es la divinidad. Y Coatl, Coatl, es el cuate. El cuate, la pareja, el dos. Quiere decir que Omé Teotl, el dos divino, o Quetzalcóatl, es el dos divino. El dos es el origen del universo. No hay un padre creador, hay dos. Y ese dos atraviesa desde los esquimales hasta la gente en el sur de América. Las ciudades están hechos de Tepetl. En náhuatl, ¿qué significa Tepetl? La organización social, la ciudad. Tepetl era la organización en el mar. Se dividía en cuatro partes. El este, oeste, norte y sur. Y ahí entonces se organizaba la parte rústica o agrícola y la parte urbana. Y así había en la ciudad cuatro partes de la ciudad. México, cuando llegaron los españoles, tenía, dijeron los españoles, cuatro barrios e hicieron cuatro parroquias, los cuatro puntos cardinales, que es el dos hecho cuatro, como los cuatro tlapolicopas. Qué notable, la ciudad de Cusco, en el Perú, está dividida en cuatro barrios también. Y tiene cuatro partes el imperio inca, desde Popayán hasta Mendoza. 5.000 kilómetros de largo el imperio inca, más que el imperio romano. Más que el imperio romano, era más grande. ¿Ven ustedes estas semejanzas culturales de esta Extremo Oriente del Oriente? Entonces, habría que a los niños mostrarles la semejanza entre los aztecas, los mayas, los incas, los chinos, coreanos y japoneses. Son todos parte de un mundo. Y en el centro está el Pacífico. Y el Pacífico tiene influencia a la India. Y en la India y en el Pacífico, los polinésicos saludaban a la gente sacando la lengua. Era el saludo sagrado. Vayan al Museo de Antropología, vean la Piedra del Sol y vean el quinto sol, Huitzilopochtli. Está sacando la lengua. Es polinésico. ¡Ah! Relación entre México, Polinesio y el Extremo Oriente. ¡Qué bonito! Ya se nos bosquejó. Estos pueblos tienen una historia milenaria, alta cultura. Pero llegaron los extraños, los extranjeros. ¿Quiénes son los que llegaron? De otros dos núcleos completamente distintos. Uno, los semitas. Hablé del grupo mongólico, ahora el semita. Los semitas son los babilónicos, son los asirios, los fenicios, los palestinos
y Israel. Y de ahí sale el cristianismo. Y de ahí sale el pensamiento mahometano. Ellos piensan que el origen del mundo es un creador del mundo. Voy a decir, el mundo es creado por alguien que está antes. No piensan en el Dios, sino en un creador. Y de ahí sacan la antropología, la ética, la política. Y bueno, ustedes ya saben. Ustedes ya saben porque son semitas sin saberlo, por el cristianismo. Y ahí entonces tienen todas las historias. Yo le pregunto a un panadero quién es Moisés y lo sabe. Pero Moisés es un hombre del Egipto. ¿Qué tiene que ver Moisés? Pero lo sabe. Es su cultura. ¿De dónde viene? Viene de los semitas. Pero hay otra cultura, la tercera, y no más, no más. Una, el grupo mogólico; dos, los semitas; y tercero, los indoeuropeos. Que estos están en la India, son los persas, son los griegos y son los romanos, los indoeuropeos. Ellos creían que el origen del universo es uno, todón. Dicen los griegos, to-on es griego. Y entonces, ven ustedes, es muy distinto. Unos creen que el origen es uno, otro que el uno crea al dos, y el otro creen que hay dos. Son la última ontología y metafísica de donde sale la ética, la política, la antropología, la estética, todo. En el continente euroasiático, que es desde España hasta la China, hay estos tres grupos: el mongólico, el indoeuropeo y el semita. El semita y el indoeuropeo se mezclan y son los españoles. Los españoles son semitas en religión, pero también incorporan a la cultura romana. Yo estoy hablando castellano, es una lengua indoeuropea. Pero somos de una cultura cristiana que es semita, se combinaron. Y esta gente, sitiado por los árabes, que estaban los árabes en el 1492, estaban en Marruecos, Túnez, estaban en Egipto, estaban en la Mesopotamia. Bagdad era el centro del mundo, porque Bagdad se comunicaba con Constantinopla, con el Cairo y con la India y con la China. Bagdad era el centro del mundo. Y los bárbaros del siglo XXI lo han destruido. Eso ha pasado ante nuestros ojos hoy. Están destruyendo Siria, Babilonia. La ciudad de Bagdad está a 50 kilómetros de la antigua Babilonia, un lugar de antiquísima cultura que han destruido los norteamericanos y europeos hoy. Y han destruido Afganistán y han destruido Libia. Y después, claro, los pobres destruidos van como inmigrantes a Europa y los sacan a patadas. Pero ellos le han destruido sus tierras. Pero nuestra gente ni sabe leer el diario porque no tiene cultura. Y no puede ni enojarse porque está en una superficialidad espantosa. Llegó el español entonces a América trayendo la otra historia. Y después hubo esclavos entre nosotros que lo sacaron del África. Y entonces América Latina se transforma, y México más que nadie, como dice Vasconcelos, la raza cósmica. Entre nosotros están los asiáticos, porque son nuestros pueblos originarios. Está todo el continente euroasiático por los españoles, semitas e indoeuropeas, y todavía después con los bantúes esclavos llegan a nosotros los afros, que le llaman negros, y sus combinaciones. América Latina es lo más complejo de la historia universal. Digo, ¿qué tal esa historia? ¿La sabemos?
¿Saben los alumnos de los colegios esta historia? De tal manera que si ahora leen el diario y dice de Siria está llegando 1 millón a Alemania, ¿saben lo que es Siria y por qué están llegando? ¿O simplemente creen que son como jugadores de fútbol que pasan a otro equipo y no saben nada? Porque no tienen ninguna educación, porque ni saben lo que es ser mexicano o latinoamericano, porque no han estudiado una materia que se llama historia. Esa es reforma educativa. Cambiar los textos, enseñar otras cosas, porque somos, porque la gente se va a Estados Unidos, porque admira Estados Unidos y desprecia lo propio. Si tuviese otra consideración de lo nuestro, diría, como me pasó una vez en Budapest, un congreso de profesores, y había una profesora que venía de Londres, de Inglaterra. ¿Y usted dónde viene? Yo, de México. Ah, del mundo nuevo, del nuevo mundo. Entonces yo le digo a la profesora de Londres, una cosa, en el tercer siglo después de Cristo, ¿qué ciudad importante había en Inglaterra? Ninguna, ni de 10.000 habitantes, ni de 5, ni de 1.000. Estaban los ingleses con sus dólmenes y menires. Estaban en el tercer siglo, muy mal. Le digo, mire, en México había una ciudad de 100.000 habitantes. En el siglo III. Entonces yo le digo a la señora, yo no vengo del mundo nuevo. Yo vengo de un mundo más antiguo que Europa, aunque soy pobre. Ah, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Se da cuenta? Y la señora me miró raro diciendo, ¿quién es este que me hizo? Pues claro, hay que tener dignidad de lo propio. Pero para eso hay que saber lo que es sí mismo. Entienda usted ahora o vislumbre lo que significa hacer una historia nuestra, hacer una literatura nuestra. Tenemos grandes autores mexicanos y latinoamericanos. Hay que también tomar los García Márquez, no solamente nuestros grandes Octavio Paz u otros, o Carlos Fuentes, hay que tomar otros grandes escritores. Y al mismo tiempo las matemáticas. ¿Por qué no dar a los niños alta información de una matemática muy distinta como la de los mayas? No tenía el 10 sino el 20, pero que la sabía manejar muy bien, de tal manera que el niño le entrase entusiasmo por darse cuenta que hay distintos tipos de matemática y en México se había desarrollado extraordinariamente un tipo de matemática, no con 10 números, de paso, le llamamos números arábigos, no romanos. ¿Y por qué arábigo? Porque los árabes lo inventaron a partir de la India. En el siglo IX, los europeos eran un país subdesarrollado, era un país inculto y dependiente del mundo árabe. Pero en el Casa de la Sabiduría, en el centro de la Mesopotamia, había grandes matemáticos, grandes astrónomos árabes. Ellos sabían que el Sol era el centro de la Tierra, mucho antes que Ptolomeo y que Galileo. Los chinos descubrieron en el siglo II el acero, en el sexto el papel, en el octavo la imprenta. En el siglo IX imprimían papel moneda. Y cuando llegó un europeo atrasado a China, Marco Polo, no supo explicar cómo pagaban, porque dicen, pagan con una especie de era papel, y eso vale por dinero. Y entonces era el siglo IX, no imprimían los chinos estampitas, sino dinero, y además libros, y de tecnología.
La revolución industrial empezó en la región de Shanghái un siglo antes que en Inglaterra. La revolución industrial, hoy lo sabemos por los grandes, quiere decir que la China apenas se durmió una siesta en 1800 y se despertó hace poco y ¡yum! Ya está superando a Estados Unidos. No es un milagro, siempre estuvo más avanzada. Durante un milenio, la China estuvo mucho más avanzada que Europa y aún que el mundo árabe. Quiere decir que habría que enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes otra historia. Toda la historia que les he hecho es para dar un ejemplo de lo que sería una transformación educativa. Y los niños podían, desde sus 6, 7 años, usar las computadoras, sí, para hacer sus investigaciones con el maestro y descubrir cosas y proponer y leer. Y entonces, en muy poco tiempo, cambiaríamos, en un sexenio, podemos cambiar la mentalidad de la totalidad de nuestros jóvenes. Eso se puede hacer, pero miren, no se ha hecho. Y no solo no se ha hecho en México. Yo he hablado lo mismo en Bolivia. Evo Morales, lo conozco y soy amigo del vicepresidente. Y les digo, ¿y cuándo van a ustedes empezar la transformación educativa? Enseña la misma historia eurocéntrica en Bolivia, donde hay una verdadera revolución, donde los indígenas están en el poder y sin embargo ni siquiera estudian su historia. Tienen además derechos, un derecho, todo un sistema jurídico, pero no lo adoptó Bolivia. El mismo Hugo Chávez en Venezuela no hizo la reforma educativa. Podemos hacerla nosotros en el próximo futuro. Es decir, deberíamos dejar de ser coloniales, porque en 1810 declaramos la emancipación de España, muy bien, política a medias. A medias porque ustedes se dan cuenta, aún en el Tratado de Libre Comercio, que ahora tiene otro nombre, para poder comerciar con otro país que no sea Estados Unidos, tenemos que pedirle permiso. No vamos a poder comerciar con China si no nos da permiso Estados Unidos. Mire qué país más libre y autónomo, y el pueblo tiene soberanía y hay que pedirle a papá norteamericano para hacer comercio con la China. Y esto en el nuevo, en el anterior estaba menos fuerte, así que este nuevo tratado está todavía más coercitivo y más colonial que el anterior. Por ahora se aplaude porque no se ha estudiado. Entonces, tendríamos que empezar a pensar en una reforma anticolonial, dejar de ser colonia y crear el eslogan, descolonizar la educación como meta. Eso es una transformación educativa. No ser más coloniales, empezar a pensar con nuestra propia cabeza y no con la cabeza extranjera. Educar para ser libres y no para repetir simplemente lo que otros hacen. Habría que descolonizar la currícula de todas las materias del colegio primario desde el primer grado, desde el primer año. El niño tendría que entrar a formar grupos, a lo Paulo Freire, a plantearse un tema. A ver, vamos a hacer un análisis y vamos a estudiar las hormigas. Entonces los niños por primera vez se darían cuenta que hay una hormiguita. Y entonces le iría a ver y con una lupa la ver la grande a la hormiga. A ver cuántas patas tiene y cómo funciona. Y entonces de pronto el niño puede hacerse especialista en hormigas. O una hoja de árbol, observarlo. Historia. Les voy a estar hablando de la historia primero. Pregúntale a tu papá y a la mamá su vida. Al abuelo, que está más viejo, su vida. Y entonces se van a dar cuenta que hay un pasado.
¿Para qué empezar con la gran historia si primero hay que empezar? Luego vamos a hacer la historia del barrio, del pueblito, de la ciudad, preguntando a la gente. La historia, otro. La literatura, empezar a leer lectura de niños. Y saben algo muy importante, filosofía para niños desde el primer año. Con 7 años empieza los cursos de filosofía. Y es extraordinario. Les voy a contar una experiencia. Se dio unas conferencias en la universidad donde estoy hace 40 y tantos años, y en otra he sido rector. Se habló de filosofía para niños y hablaban y había la gente como 100 personas bostezando y mirando para otro lado. Estaba aburridísimo el tema. Pero yo vi que había 4 o 5 niños. Entonces, cuando me tocó a mí, le dije, ah, mira, hay 4 niños, vengan para acá. Y los senté delante mío, a los 5 niños, pero a espalda del público para que no se emocionaran. Y empecé un diálogo con los niños, 8 o 9 años. Y yo les digo, miren, había un grupo de ratones en una casa y tenía un huequito y ustedes estaban allí. Y vivían todos los ratones muy felices hasta que vino un gato. Y entonces, como vino el gato, pues el gato se lo podía comer a los ratones. Y entonces los ratones inteligentes dijeron, vamos a poner un cascabel al gato. Pero ¿y quién se lo pone? Y les conté un cuento. Y luego le empecé a preguntar, 7 años. Mira, los ratones se juntaron y discutieron para ver qué hacer con el gato. ¿Por qué fue interesante que discutieran ellos y no que uno dijera lo que pensaba? Ah, dice, porque si son muchos, tienen más ideas. Ah, qué interesante. Ya están. Yo de ahí puedo sacar el concepto de democracia. A los 7 años, pero sin decirles nada. Después digo, ¿y era grave lo que tenían que decidir? Claro, dice, porque si no el gato los mata. Ah, ¿y es importante la vida? Sí, pues si nos morimos, ya pues no hay más que hacer. Sin darse cuenta, los niños habían tocado el principio primero absoluto de la política, que es la afirmación de la vida del pueblo, de los ciudadanos. Ese es el primer principio de la política, dar de comer al hambriento. Primero los pobres. Quizás ustedes lo tomen como eslogan, yo no lo tomo como eslogan, porque eso lo dijo Hammurabi, el rey de Babilonia, hace 3.600 años, en el primer código jurídico que conoce la historia. Hammurabi dice, he hecho justicia con la viuda, con el huérfano y con el pobre. Esos son los 3 principios fundamentales de la política. No con mi mujer, con la mujer del que quedó sin esposo, la viuda. No con mi hijo, sino con el niño que quedó sin padre, el huérfano, y el pobre primero. Eso lo dice Hammurabi, no lo dice un candidato mexicano en el siglo XXI, primero los pobres. Eso lo dijo Hammurabi hace 3.700 años. Y eso es el principio crítico por excelencia, porque ya me tomé mi tiempo y voy a estar redondeando. Estoy de acuerdo en crear universidades y de que los estudiantes deben ir a universidades, pero para que sean como las de siempre, mejor que no haya universidades. No saben lo que es una universidad crítica. ¿Y qué es lo crítico? Eso lo dice muy bien un profesor alemán, pero pudo haber sido un mexicano, creador de la escuela de Marburg, que se llama Hermann Cohen. Dice, el método consiste en situarse en el lugar de los pobres, no en Polanco, en Iztapalapa. Situarse en el lugar de los pobres y desde ahí hacer el diagnóstico de la patología del Estado.
Si yo muestro México, como hace el camión que muestra México a los turistas, y lo paso por Polanco, y voy a Santa Fe, y hoy dicen, ¡qué bonito México! Habría que hacer una vueltita en México, pasarlo por Ecatepec, por Iztapalapa y por todos los lugares donde no hay ni un árbol y parece uno estar en un planeta marciano con la pobreza y la gente y todo. Hay que situarse en el lugar de los pobres y desde ahí ver la patología, los errores, las injusticias del sistema. Eso es ser crítico. Entonces yo puedo tener una historia crítica. No la voy a hacer desde los virreyes y los presidentes. Lo voy a hacer desde los movimientos populares, desde la gente, desde el feminismo, desde las razas no blancas, desde abajo. Voy a hacer historia crítica. La historia del pueblo, no la historia de nuevo de los grandes. La literatura, como decía Azuela, los de abajo. Y entonces también la matemática para ver cómo la voy a usar para ayudar a la gente. Entonces, nuevas universidades para que formemos profesionales, para que trabajen para las transnacionales con bajos salarios, pues no vale la pena. Pero universidades críticas, donde el que entre no piense hacer la universidad para sacar un título y ganar más dinero cuando sea profesional, sino que va a estudiar para ayudar al pueblo, a los pobres, un abogado que va a defender a los pobres, un arquitecto que va a hacer la casa de los barrios pobres, etcétera. Sí, atención, sí las universidades, pero sobre todo que sean críticas. Lo que pasa es que la gente no sabe qué es lo crítico, y menos los profesores, porque creen en la ciencia universal, y la ciencia es situada. Fichte, un gran pensador alemán, del idealismo alemán, hizo un libro que se llamaba El sistema económico cerrado. Dice, hay que cerrar a Alemania, porque los ingleses se han adelantado en la tecnología y nos venden productos que nosotros no tenemos porque estamos atrasados. Hay que proteger nuestro mercado y hay que cerrar el país y desarrollarse. Eso hizo Corea del Sur. Corea del Sur tenía una dictadura, pero sin embargo dijo, vamos a cerrar el país, vamos a desarrollar la industria automotriz, la electrónica y 4 o 5 grandes ramas de la industria. Y después de tenerla a buen nivel, abrieron las fronteras. Y miren, compramos nosotros autos sudcoreanos. ¿Dónde están los inventos mexicanos? ¿Para qué existe el CONACYT, con H ahora? Para ser doctores. Y si los doctores lo único que hacen es escribir en inglés tratando los temas norteamericanos que no sirven para México, ¿para qué queremos doctores? Tenemos que tener doctores que desarrollen lo propio. Pero los burgueses mexicanos, los grandes ricos, compran los royalties, los descubrimientos norteamericanos y pagan royalties. Y los inventores nuestros toman el invento y lo ponen en el archivo de inventos y no se entran jamás en un proceso productivo industrial. ¿Para qué queremos entonces inventores de una burguesía que no usa los propios inventos de su país? Entonces necesitamos el pensamiento crítico y esto no se tiene fácil. Hay que hacer seminarios a los fundadores de las universidades para decir cómo se enseña la matemática crítica, la física crítica, la ingeniería crítica, la literatura, la filosofía crítica, que tuvo razón un alemán que hoy vuelve a ser leído, Carlos Marx. Dice, los filósofos se encargan de interpretar la realidad, pero no de transformarla. Y habla de transformación. Qué interesante, no de la cuarta, pero de la transformación.
Entonces, ¿cómo hacer para transformar el mundo? Conciencia crítica. Pero no tenemos ciencia crítica, tenemos ciencia eurocéntrica, que es un honor publicar en inglés en una revista norteamericana. Y a esa se le da buen puntaje. Si hace un panfleto para inventar una máquina agrícola para las montañas de Oaxaca chiquita, que puede un campesino tenerla en la mano porque es muy difícil, pues, labrar en la montaña, el que hizo ese invento tan importante para el campesino mexicano, no se le da ningún puntaje, porque lo hizo mimeógrafo y no fue publicado en inglés en una gran revista. Entonces hay que invertir los criterios de lo que es crítico y lo que es solamente sucursalero. Y digo yo, porque tengo cientos de artículos sucursaleros, o es decir, de los comentarios de, en francés, en alemán, en inglés, en italiano, en portugués, y además mi griego, mi latín, mi hebreo. Y sin embargo, soy crítico. Si no lo hago desde los pobres de México, lo que hago no sirve para nada, o sirve para los enemigos. O es decir, hago inventos para que ellos me exploten. Un ejemplo para terminar. En toda la época lo colonial hubo un invento técnico mexicano. Miren qué bueno. Inventamos algo en tecnología. Logramos mostrar cómo con níquel se purificaba la plata de las minas, de tal manera que más rápido se sacaba la plata pura. ¿Para qué servía? Para que nos sacaran más rápido la plata. Voy a decir, era un gran científico, hizo un gran descubrimiento masoquista, porque lo que permitió es que nos sacaran más plata que antes. Ah, mejor no haber descubierto nada y la plata la tenían que sacar más despacito y nos hubieran dejado algo. La plata de Zacatecas, de las minas, de Huancavelica y de Potosí, era cuantioso en el siglo XVI. 20.000 toneladas de plata se sacó solo del cerro de Potosí en la actual Bolivia. Durante un siglo, como dice Evo Morales, si nos pagaran el 1% de ese préstamo que le hicimos a Europa, el peso del planeta Tierra en plata no era suficiente para pagarnos lo que nos debían. Pero ellos, en el colonialismo, no pedían prestado. Nos agarraban la plata y se la llevaban. Y ahora cuando nos prestan a interés y hay que pagarlo. Pero al comienzo nos lo robaban y lo justificaron teológica y filosóficamente, en una buena filosofía y en una buena teología colonial, no descolonizada. Entonces, ¿para qué queremos buena ciencia? ¿Para que a su vez nos exploten más rápido? No, tenemos que tener buena ciencia crítica para desarrollar nuestras posibilidades. Y esto no es nada fácil. Habrá que formar grupos de inmediato, de grandes intelectuales, para escribir todos los textos gratuitos de las escuelas y en un año empezar a enseñar otras cosas, es decir, contenidos, no que si evalúa o no evalúa el maestro y cuestiones formales. El maestro, cuando se encuentre con un buen texto, va a poder enseñar algo interesante y lo va a hacer fácilmente, pero si no tiene un buen texto, lo tiene que inventar y entonces, por más evaluación que hagamos, no sirve para nada. Sirve nomás que, y termino, para eliminar a los maestros críticos. Esa es la intención política de la reforma educativa. Era liquidar a los críticos, como hicieron con los electricistas, como era un sindicato muy duro y muy antiguo y muy fiel,
prefirieron fundir la institución para que el sindicato quedara fuera. Esa no era una finalidad de la transformación de la obtención de energía, sino liquidar un sindicato crítico. Lo mismo se quiere hacer en la educación. Por eso que esa reforma puramente política hay que darle borrón y cuenta nueva. Pero cuenta nueva hay que hacerlo. Y no vaya a ser que sea borrón y cuenta la misma. Y sigamos con el eurocentrismo. Y debo decir, no pongo mi mano en el fuego de que va a ser crítica. No lo pongo, porque me lo quemaría. Creo que va a ser igual. Si no entramos a discutir los contenidos de la nueva educación. Gracias. Le pedimos al diputado Sandoval que le entregue un reconocimiento al maestro, al doctor Dussel. Muchas gracias por su extraordinaria ponencia, conferencia magistral.